Buceto es el perro más querido por toda la universidad y ya lleva muchos años acá. Hay un mito y es que le gusta mucho la ruta 6. I have seen that, always. Where? When I'm walking in the bridge. El solo es a las busetas, a las zapotas, porque mira que el megabús no. Qué perro más pringado, ese perro está muy loco. Si está acá adentro, se va por fuera de la reja. Hasta el lift. No, y él se baja hasta allí y vuelve y sube y se parcha ahí en el guaducto así a mirar la buceta. No, pues Buceto ya se convirtió como parte de nosotros los estudiantes de la universidad, hace parte de acá la universidad. Lo he visto. Ah. A las 10 y media de la noche que yo salgo. Sí. Corriendo. Cansado ya. Cansado. Yo quería paré. Y le dije yo, ¿qué Buceto? Está muy cansado. Ya, espérame. Ha tenido diferentes collares, uno militar, otro con una huellita. Pues de Buceto hay muchos mitos, la verdad. El más conocido es que es un estudiante muerto de las 6. También está que lo dejaron abandonado y que por eso recuerda a las 6, porque el dueño se movilizaba en las 6. También está la historia de que es un perro reprimido, que un día un bus lo pisó, entonces le cogió la bronca a los buses. Y esas son las tres historias que conocí.
conozco, la verdad. Una de las cosas que uno siempre nota en el perro es la locura. O sea, él siempre estaba persiguiendo, pues, ahí los carros, pues, especialmente el sonido de los buses. Y de hecho, los conductores le hacen el sonido porque saben que él persigue eso. Y después fue que me di cuenta que se llamaba Buceto. Y pues, es un perro que corre muchísimo. Él prácticamente hizo que un sendero aquí al lado de la universidad. El perro no es porque escuche el freno, es porque más de un carro también pasa con el freno de aire y por ahí. Carros grandes también que entran a la buseta descargando. Pero ese perro para mí que tuvo que haber sido que lo pisó alguna buseta y le cogió bronca a la buseta. Thank you.
Buceto, Buceto es un perrito super lindo, colimocho, que siempre le ladra a las bucetas. Porque le tiene bronca a las buceticas. Seguramente la cuando era chiquito la ruta 6 le hizo algo. Supuestamente persigue la ruta 6 porque la 6 mató a la mamá. Un perro muy extrovertido. Como podemos ver, la universidad siempre ha... Escúchalo, ¿sí lo ves? La verdad es cómico. Animalito al que todas las personas buscan para darle alimentos, acariciarlo, cuidarlo. Buceto es un espectáculo. Sabemos que es que míralo, la verdad, es un espectáculo. Imagínate que hay unos amigos de otras universidades que a veces como que le dicen como que, ah, ¿verdad que ese perro, que yo no sé qué, que persigue las bucetas? Y como que sí, pues ya lo conocen. Es símbolo de la universidad ya. Oh,